Y en este video les voy a decir cómo pasar de esta foto a esta foto, a esta foto, a esta foto, y de esta foto a esta foto, y de esta, a esta, a esta, a esta, a esta. Bueno, ya saben de qué estoy hablando, ¿no? Y hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Yo soy G15. Qué perrísimo que ustedes están aquí. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber dado clic a ver este video. Y es que estoy bien emocionado. La verdad es que este video es para presentarles y decirles acerca de mi Supermaster Yummy Collection. Así decidí llamarles. Ese es el nombre de mi paquete de presets. Bueno, espero yo a ustedes también se les haga atractivo y divertido. Pero bueno, lo divertido realmente es como usarlos, aplicarlos en cada una de sus fotografías. Todo esto es porque a mí me encanta ver cómo diferentes colores en una foto y cómo es que, ay, si le pongo este preset, cómo funciona y si este otro, y de repente empieza como mi cabeza a decir, bueno, quiero postear todas las fotografías de todas las opciones, de todos estos modos de colores, bueno. Y yo creo que a ustedes también les ha dado como curiosidad, ¿qué pasaría si ustedes pudieran poner este tipo de colores en sus fotos? ¿Cómo es que yo lo logro? Muchos de ustedes me han dicho, oye, ¿cómo es que lograste esa parte que cuando dices, esto es la foto en RAW y con un poco de amor, así es lo que pasa? Y bueno, ustedes me han dicho justo, oye, ¿cómo es que haces esa corrección de color? Ese es el video. Este es el video en el que les voy a decir, ya saben, con un solo clic, cómo pasar de uno o a otro. Ustedes ya saben qué es lo que voy a decir en este video y bueno, solamente esperan como los presets. Bueno, les voy a dejar aquí abajo el link para que ustedes puedan ir a adquirir los presets. Pero si se quedan al final, les puedo decir cómo es que pueden obtener algunos descuentos. Ok, tener presets es maravilloso, pero alguna vez quizás les ha pasado que tratan de poner un preset y no les funciona como muy bien y tratan como de, ¿cómo es que no funciona? No funciona, no funciona ninguno, y todos dicen, bueno, no me funciona ningún preset. Bueno, eso es justo lo que hace un preset, es que hace un tipo de corrección para una foto, y a veces esa foto no tiene la misma intensidad de luz o de colores o de sombras y todo ese tipo de detallitos que no siempre son exactamente iguales. Pero bueno, en este video les voy a decir cómo es que ustedes pueden sacarle el mejor provecho a cada uno de estos presets. Vamos a verlo. Pero ok, lo primero que tienen que hacer obviamente es abrir Lightroom, y una vez abierto, tienen que irse acá a esta pestaña que dice Develop. Bueno, perdón porque lo tengo en inglés, pero bueno, es esta segunda pestaña que está aquí. Y si no, a lo mejor es revelado o algo así en español o cualquier otro idioma que lo tengan, lo más seguro es que sea la segunda pestaña. Y bueno, se van a esta parte de la izquierda en el área donde dice presets, y aquí ven este símbolo de más. Bueno, aquí de volada les pone Add New Presets, justo, que bueno, eso es lo que queremos hacer. Le ponen Import Presets y yo aquí ya tenía como seleccionada esta carpeta, que es justo la carpeta de mi Supermaster Yummy Collection. Sí, lo volví a decir. Y bueno, aquí si se dan cuenta, van a ver todos estos presets y los DNG. Los DNG, que son para que ustedes puedan usar estos presets, pero en su celular, lo que es bastante, bastante bueno y práctico también. Pero bueno, ahorita les digo de ese. Pero lo que tienen que hacer es como seleccionar todos los presets. Aquí están los 15 presets y le ponen import y listo. Esto es lo que tienen que hacer. Ya les aparece aquí justo esta carpetita de Jilkins Presets. Y cada una de las veces que ustedes vayan recorriendo, ya tienen ahí su foto seleccionada. Y cada una de las veces que vayan recorriendo el mouse arriba de cada uno de estos presets, pues les va a dar un preview en la parte superior o en la parte de la foto completa. Aquí en esta parte me refiero, o acá, de cómo es que se vería su fotografía con cada uno de estos presets. Si se dan cuenta, cada uno de estos presets funciona distinto en la fotografía. Pero bueno, a ver, aquí a veces lo malo es que, bueno, un preset puede que no nos funcione muy bien. Le damos clic y no nos gusta nada y decimos, vean, el siguiente, siguiente, siguiente. Bueno, este preset, por ejemplo, el que está aquí, le voy a dar clic y bueno, ya está aquí. En cuanto le dan el clic, bueno, ya está aplicado los cambios sobre la fotografía. Y lo único que voy a hacer para hacer funcionar este preset, se dan cuenta, es aquí en la exposición, porque obviamente sentí que le subió demasiado la luz. Bueno, voy a hacer eso y lo voy a bajar. Y vean, wow. Hay una gran diferencia. Les voy a poner aquí el antes y el después. Y
Así es como estaba la foto originalmente y así es ya con nuestro preset. La verdad es que lo único que hice fue cambiar la exposición. A algunos presets le van a tener que cambiar la exposición, el contraste o a la claridad o algo así. Por ejemplo, si ustedes en esta foto dicen, bueno, es demasiada la textura que tiene, ustedes le pueden bajar y ya está. Porque a lo mejor ustedes no quieren que se vea algo con toda esta textura tan marcada. Bueno, ese es el chiste. Ya que ustedes tienen este preset, ya les da como una gran entrada para ver cómo es que estos colores podrían funcionar. Entonces, por ejemplo, si yo pongo este otro que se llama el Baimudan, me encanta ese nombre. Bueno, aquí a lo mejor justo lo contrario, le faltó un poquito de luz y solamente a mi parecer. Y vean, ya está. A lo mejor le quitamos un poquito de sombras, solamente para marcar algunas más. Y ya lo tengo otra vez. Aquí está el antes y el después, se ve una foto totalmente diferente. Lo mismo podemos como estar como experimentando con cada uno de los presets. Voy a intentar esta otra para ver qué colores me da. Y por ejemplo, a ver, tengo esta, es una fotografía que de verdad me gusta un montón. No sé, a ver, le voy a poner este que a ver, cayó aquí en hojaldre. Y wow, a ver, están los colores bien, pero creo que el plato en particular está un poquito oscuro. Ya saben, voy a agarrar esta herramienta que se llama Elipse. Le voy a poner aquí en particular, solamente quiero que aquí me afecte la iluminación, porque lo voy a subir un poquito más y voilà, es todo. Es así de rápido y así de sencillo como ustedes pueden hacer una fotografía de algo normal a algo que se vea. No sé, esa es mi impresión. Siempre que le pongo estos presets, de verdad digo, es como si de verdad me quisiera hablar la foto y me comunicara algo. No sé, eso me pasa mucho por la cabeza. Y bueno, esta es una foto que probablemente ustedes ya vieron. De verdad, aquí lo que tiene es, voy a poner reset. Justo, a ver, ¿no? También hasta ahí le acomodé un poquito como el horizonte. Pero bueno, aquí lo único que hice fue ponerle este preset que se llama Malta. Justo por eso lo puse, porque bueno, que tiene estos colores que funcionan bellísimo para la cerveza. Y bueno, eso fue todo. Eso fue exactamente todo lo que hice. ¿Vieron? Solamente di, oh, ahí está. Solamente hice un clic y hay algunos presets que sí les van a funcionar de perfecto. ¡Ting! Mágicos. Otros sí van a tener que ajustarles un poquito el brillo, un poquito la saturación, a lo mejor ahí, pero todo está en este como pequeña herramienta que está ahí. Pero ¿quieren ver cómo lo pueden instalar en su celular? Bueno, vamos a la siguiente página. Lo primero que tienen que hacer es abrir Lightroom y en la parte inferior derecha es donde ustedes van a cargar sus imágenes. Yo ya previamente las cargué en mi celular. Aquí en From Camera Roll es de donde yo los voy a agarrar. Con estos, todos estos archivos que dice DNG son que yo voy a cargar. Depende de su celular y cómo es que lo lea. En este celular en particular, por ejemplo, no lo lee como tal la imagen, pero esos son. Y bueno, lo que tienen que hacer una vez que ya estén ahí es en la parte superior derecha donde están estos tres puntitos, pónganle Select Mode, denle clic y de esa forma van a poder como cargar todas las imágenes en lugar de estar haciendo una por una. Una vez que tengan eso, pues se van a cargar todas al Lightroom Mobile y listo, ya las tienen ahí. La verdad, la opción que podrían ustedes hacer en este momento es copiar los settings de esa foto y pegárselos a otra. Pero yo les recomiendo más que los guarden, y porque los pueden utilizar mucho más prácticamente. La forma de guardarlos es abrir cualquiera de estas imágenes. Pongan atención con el nombre que está ahí. Yo les recomiendo que guarden el preset con ese mismo nombre. Y en la parte superior derecha donde están esos tres puntitos, le van a dar crear preset o create preset. Y les va a aparecer esta ventana. Pongan ustedes en esta parte donde dice Preset Group, creen una nueva carpeta que se llame Jilkins Presets. Eso es lo que yo les recomiendo. Yo ya tenía ahí una cargada. Simplemente la selecciono. En el preset nombre, pues bueno, o el nombre del preset, le pongo Jilkins, el nombre que desea ahí atrás en la imagen. En este caso es Romero. Y seleccionen todas las opciones que les da aquí abajo. Y de esa manera ustedes ya cargaron su preset. Tienen que hacer esto para cada uno de los presets y ya que lo tengan todos listos, lo que tienen que hacer es ahora sí disfrutar y editar sus fotografías. Yo en este caso, por ejemplo, voy a escoger la que ustedes ya conocen, esta de una botella, y en la parte inferior de aquí abajo simplemente le voy a dar swipe hasta encontrar la parte donde dice presets. Le voy a dar clic. Y bueno, ahora aquí ya verán que ya están todos los presets listos para usarse. Cada una vez que le dé yo clic, bueno, va a hacer lo mismo que lo vimos en la computadora, que va a empezar a hacer los cambios de color en la imagen. Y creo que este es el que me gusta y está
Ya está, nada más aquí, pues como en el anterior, le pueden hacer unos pequeños ajustes de iluminación, de algo muy sencillo, las mismas herramientas que antes ya les había dicho, son las mismas que puedo utilizar aquí en el celular y listo, la fotografía listísima para que la vea el mundo. Bueno, esta fue la presentación de mi Supermaster Yomi Collection. Espero les haya gustado. De verdad, si ustedes quieren apoyar este canal, les agradecería muchísimo que fueran y adquirieran estos presets. Es una forma de poderme decir si Gilkin sigue haciendo esto y sigue trabajando. Aparte, bueno, se llevan esta corrección de colores que, de verdad, yo creo que les va a ayudar muchísimo a sus fotografías. Y también ayúdenle a YouTube a decirle sí me gusta este contenido y pónganle like. Hagan un comentario para que sea mucho más fácil que el próximo video les aparezca, ya saben, ahí en la página principal de YouTube. Y entonces, si ustedes hacen eso, bueno, yo les digo, nos vemos la próxima semana. Se me estaba olvidando, si lo que quieren hacer es tener un descuento de estos presets, lo que tienen que hacer es hacer aquí abajo en este video un comentario, le hacen print screen, me mandan esta imagen a mi Instagram en mensaje directo. En ese momento, en el momento que ustedes me manden esa imagen, que yo vea que hicieron ustedes un comentario, les mandaré un código para que ustedes puedan tener un descuento en automático para estos presets. Esto nada más va a durar las primeras 24 horas desde que se publicó este video, así es que aprovechenlo.